Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando a propósito del Día Internacional de la Mujer con Mariana Fernández, que iba a rendir su informe el lunes pasado. Por cierto, ¿ya hay fecha para...? Yo espero que ya me la den en los próximos días. Muy bien. Estamos platicando y dejamos pendiente la pregunta, porque antes, para poder denunciar lesiones o para que procediera y se turnara un juez el delito de lesiones en general, pero específicamente en contra de las mujeres, tenía uno que documentar que esas lesiones tardaban más de 15 días en sanar, o sea, tenía que ser una fractura, así de, no sé, una golpiza, pero bárbara, ¿no? ¿Eso sigue en la ley? En esta parte, el delito de violencia intrafamiliar se sigue considerando un delito, se persigue de oficio, pero sales bajo fianza. O sea, hay que ser muy claros, o sea, los hombres sí pueden salir bajo fianza. En esta parte, nosotros ya les hacemos la denuncia, porque yo tengo agencia de Ministerio Público en el instituto, desde violencia psicológica, igual la orden de protección, con amenazas, con mensajes, pero para eso tenemos una figura muy importante, que es el dictamen de ciencias forenses para ver el daño psicológico. Con ese dictamen, es un examen de 3 horas que le hacen a la usuaria para ver qué tanto es el daño, y eso es como para ti un comprobante de que aunque no hay una lesión visible, pues trae un bastante daño psicológico. 8 de cada 10 mujeres, Ricardo, vivimos o se ha vivido violencia psicológica, que es la peor de todas. Y pero hay otras, ¿no? La económica. La sexual. La sexual también. Es mucho. Nosotros la cuarta cosa que más atendemos es abuso sexual a niños, a los propios hijos, o sea, el padre hacia la hija recién nacida, por ejemplo. O sea, casos que podrían ser como inéditos son de los mucho más comunes de lo que nos podemos imaginar. En esta parte, la violencia sexual no es solamente una violación, es el que te obligan a hacer cosas que no quieres, el que te obligan a presenciar cosas que no te quieres, o por ejemplo, el que decían sobre tu cuerpo, el no puedes tomar anticonceptivos, los hijos que Dios te mande, o sea, esa parte también es una violencia sexual. La esterilización obligada. Ajá, obligada, que pídele permiso a tu esposo para irte a esterilizar, esa es una violencia también sexual. Entonces, la mujer finalmente tiene que decidir sobre su cuerpo, de qué métodos anticonceptivos usa. También, por ejemplo, el tema de las mamografías. El año pasado se rompieron todos los récords en el estado. Fueron 34 mil mamografías. Pero tú, hay municipios en el interior del estado que el hombre no deja a la mujer irse a hacer la mamografía. ¿Cómo un doctor le va a tocar los senos que no es el esposo? Aquí el único que le toca soy yo. ¡Qué barbaridad! Y ahí una mamografía a tiempo, el cáncer no se puede prevenir, pero una mamografía a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, porque ves lo avanzado que va, ¿no? Mariana, y otro aspecto que es importante es el tema del refugio. Ya algo previsto incluso en la ley del que prevé el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establecía la obligación del Estado de proporcionar un refugio en donde una mujer pueda quedarse por periodos más largos, en virtud de que si tienes un caso de violencia grave en tu casa, pues no es un asunto de que vas, lo denuncias y te regresas a vivir al mismo lugar, o no todas las mujeres tienen un espacio en donde permanecer después de haber presentado una denuncia, que normalmente una denuncia lo que hace es aumentar la violencia en contra de la víctima. En esta parte tiene mucha razón Sonia, porque la denuncia puede alterar a esa persona, o puede hacer que la mujer corra mucho más peligro. Entonces, en esa parte nosotros tenemos el refugio. Existe el de 2007, el refugio, pero la verdad es que estaba subutilizado. Siempre estaba el 30% o el 40%. Ahorita lo manejamos tanto el instituto como el propio DIF, o sea, tenemos el mismo poder para estar metiendo a las mujeres. Ahorita tenemos 21 mujeres y 30 niños y niñas, porque las mujeres van con un bebé recién nacido o con adolescentes hasta de 14 años. Hay cuartos familiares, hay historias muy, muy fuertes, porque como dice Sonia, cuando llegas al refugio es porque ya traes un tema de mucho peligro, por ejemplo, delincuencia organizada, trata de personas, o por ejemplo ahorita tenemos una viejita de 81 años que lleva 65 años de su vida sufriendo violencia. O sea, ella lo que ya quiere es morir tranquila. Hoy nos llega una de 71 años. O sea, hay un tema fuerte, por ejemplo tenemos una refugiada política del Congo, o sea, de un tema de migración muy fuerte. Entonces, en esa parte, pues hay que fortalecer el refugio, porque finalmente lo mínimo son 3 meses. Estas niñas de delincuencia organizada llevan más o menos 5 o 6 meses. Y ellas no se van hasta que no se sienten listas para salir a la propia realidad. En el refugio ya estamos incorporados a la Red Nacional de Refugio. Y me dices, ¿cómo tienes de otros estados? Porque a veces es mucho más seguro que si traes un tema de delincuencia organizada, pues hay que mandarla a otro estado, o en tema de tratas, pues hay que regresarlas a su estado. Entonces, por eso hay gente de todo el país en el refugio. Muy bien. Oye, y aparte de estas políticas, que es capacitación al gabinete, capacitación a otros poderes, porque han hecho también, entiendo, con el Poder Judicial, o apenas lo van a hacer ese, ¿no? Este año sigue la capacitación a todo el primer nivel del Poder Judicial, a jueces y magistrados. Ya lo aceptó el propio presidente del tribunal, y estamos encantados de ir a sensibilizar a otro poder, sobre todo en la misma... el mismo tema que el propio gabinete, porque ellos están obligados a juzgar con perspectiva de género, que significa no puedes tratar igual a los que por sus circunstancias
ya son desiguales. Entonces, bueno, vamos a sensibilizarlos en este tema. Este año también le ponemos un centro de mediación dentro del Instituto para el tema de alimentos, custodias y divorcios, para que no se vayan a juicios de 1 o 2 años. Todo va a ser por convenio, vamos a enseñar a la gente a arreglar sus problemas de frente, porque un juez tiene que decir cuándo vas a ver a tus hijos, hay que poner de acuerdo a la gente. Y bueno, otra de las grandes cosas que viene es la atención a agresores. Jalisco va a ser el piloto a nivel nacional para atención a agresores, porque con eso nos vamos a ahorrar mucho trabajo. A que sea el generador o generadora de violencia, se le va a tratar psicológicamente, porque nada sirve atender a una víctima si el otro va a seguir buscando otra y otra y otra pareja a la cual violentar. Atendimos 18,000 mujeres el año pasado, 60% más que el 2012, y sobre todo 34,000 servicios. Cada mes tenemos a 75 mujeres aprendiendo panadería, repostería, carpintería, mecánica, y el que ella escoja, se le paga 2,990 pesos mensuales para que puedan autoemplearse, porque la discriminación laboral es lo más fuerte que tenemos. Después de los 35 años es muy difícil conseguir trabajo. Que veíamos que a nivel nacional eso está, es donde más estamos rezagados, ¿no? Donde más estamos rezagados, la igualdad profesional es donde tenemos que avanzar. Buena presentación, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Ahora ya las quieren guapas para todos los puestos, para puestos de producción nos hablan de tallas, de pesos. En la edad, pues cada vez se corta, eso también lo sufren los hombres. El que tengas que acreditar que no estás embarazada en cada empresa que llegas, uh-huh, eso atenta contra derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál otra cosa? El estado civil. A un hombre no importa si es soltero, si es viudo, si tiene novia, o la mujer si es... Si tiene hijos. Hoy está viendo el aviso de vacación y justamente era soltera, 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 todos los requerimientos eran solteras. Y después, cuando mucho, ya te harán el favor si estás casada. Pero si estás como madre soltera, esas son las últimas de la lista. Y qué lástima, porque son las que están comprobados que trabajan mejor, porque traen a los hijos y a la familia y a los tíos o a familias diversas cargando atrás de ella. Claro, pues Mariana, tenemos que llegar al final de este programa, pero no quisiera que nos despidamos sin que nos dijeras que, por ejemplo, los fines de semana, así como crece el número de accidentes de acuerdo con lo que se ha reportado en el programa Salvando Vidas, también crece el número de mujeres violentadas. Sí, es mucho, es un tema sociocultural. El domingo es cuando los hombres echan sus copitas, o el sábado. El lunes es un día muy, muy difícil para el instituto, no terminamos de atender. Bueno, con esta campaña, antes teníamos 50, 60 llamadas mensualmente, ahora con la campaña, si te pega, no te ama, llama a Línea Mujer, tenemos hasta 300 llamadas mensualmente. Entonces hay que seguir avanzando y este año hay que ser mejores, más fuertes y que por fin sea una institución incluyente y progresista. Y con eso quisiera terminar. Estaba apareciendo por ahí tu Twitter, pero ¿a qué teléfono o dónde está el instituto para que las mujeres que se sientan necesidad, no solamente de denunciar violencia, sino por ejemplo de tomar estos cursos que nos platicabas, a dónde tienen que ir? Estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde con Agencia y Ministerio Público incluida. Estamos en Miguel Blanco 883, entre La Paz y 16 de septiembre. El enfrente teléfono. Del templo de Aranzazú, no, es del de enfrente, ¿no? Pero acuérdate que no podemos mencionar templos. No, no sabía. No, no te creas, es broma. En esa parte, el 01800-087-6666. Y las invitamos también a que llamen, contestan en las líneas telefónicas de 8 de la mañana a 11 de la noche, abogados y psicólogos, totalmente confidencial, y van a tener un servicio con mucha calidad humana. Lo repetimos el número, porque estoy seguro que ahorita hay mujeres que dicen, ¿cuál dijo? 01800-087-6666 o 01800-00-MUJER. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Sonia, un placer, sigan invitando. Como no, con muchísimo gusto. Y Sonia, muchísimas gracias. Gracias. Cuenta. Y felicidades noches. Otra vez. Merecidísimo. Nos vamos, gracias. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.